A continuación, escucharemos un son de danza que es patrimonio cultural del pueblo yaqui y de México. El título de la obra es Son de la Víbora Amarilla. Intérpretes: Blas Álvarez en el violín, Juan Butimea en la guitarra primera y Manuel Flores en la guitarra segunda. Es una investigación y grabación de campo de Alejandro Aguilar Celeni. Procedencia: El Barrio El Coloso, Hermosillo, Sonora, 2002. Radio INA.
Acabamos de escuchar Un son de danza yaqui. Son de la víbora amarilla. Intérpretes: Blas Álvarez en el violín, Juan Butimea en la guitarra primera y Manuel Flores en la guitarra segunda. Investigación y grabación de campo de Alejandro Aguilar Celeni. Pieza del acervo de la Fonoteca de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.